Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, César. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Efraín. Profesora, pásame su número. ¿Pasa mi número? Para alguien. Para mi mamá. Buenas tardes, profe. Para terminar el examen. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Por favor, retiren los fondos de pantalla. Quitan los fondos de pantalla. Ahora, todo. Ha cambiado ahora todo. Como que la pantalla y mira. Así no estaba antes. ¿Sí? Salimos con el color rojo. ¿Está donde estaba? ¿Activa tu cámara? A ver, la profesora, ¿puedo ir al baño? Sí, de una vez. Ya, gracias. Al baño, entonces, no apaguen sus cámaras, porque si no, no les voy a considerar el examen. No apaguen sus cámaras. Ladi, activa tu cámara, Génesis. Génesis, activa tu cámara. Gracias.
A ver, ya creo. Sí, está viendo la música. Sí, está bien. ¿Dónde? Profesora, profesora, que todos apaguen sus audio, porque se escucha. Ya. Ami, activa tu cámara. Apaguen los televisores que están cerca. Génesis, apaga tu televisor. Ami, tu cámara. Ya, no la apagues. A las cámaras las dejan tranquilas por hoy día, no las estén manipulando. Hoy día los quiero ver a todos. ¿Y por qué hoy día, profesora? Porque hoy día quiero ver los que están lindos, preciosos, todos. Yo estudié hoy comunicación. Yo también. Ya, a ver. Creo que me voy a sacar un 0-0. A ver, si me escucha. Mi mamá me pega. ¿Quién es el que está hablando? Génesis. Ya está. A ver, las indicaciones ya las conocemos, pero vamos a recordarlas. Primero, su hoja para que escriban su evaluación, su examen. Sí, yo tengo cuaderno. Hoja o cuaderno, cualquiera de los dos ya hemos dicho. Su lápiz, se le dio la recomendación. Profesora, voy a sacar mi regla. A ver, ¿me escucha, César? Después de tres que no sé. Escucha. Se dio la recomendación que se compren un lápiz o que busquen dentro de sus colores, de sus cosas, un lápiz que escriba bien. Que al momento que ustedes les tomen la foto se pueda distinguir. Y no yo esté adivinando qué cosa dice o de quién es. La primera parte, la primera diapositiva trae evaluación y el nombre. Por favor, escriban su nombre y apellido completo. No, porque escribí evaluación y me olvidé. Lo primero que es, no, la evaluación y nombre. Y no, porque me olvidé dejar espacio, lo escribo en un ladito chiquitito, que yo tengo que buscar dónde está el nombre, para saber de quién es. En una sola hoja, yo escribo pregunta 1, la 2, la 3, y no me alcanzó a la siguiente hoja. No es cada pregunta en una hoja, por si acaso. ¿Me está escuchando, Yamilet? Porque ella trabajó el examen pasado, una pregunta en una hoja, otra pregunta en una hoja, o sea que me presentó 5 hojas. ¿No es así? Tratamos de que en una sola hoja me alcance, y como están trabajando en el cuaderno, de repente en 2 caras. Letra clara que se entienda, porque al que perjudica es a ustedes. Si no se entiende, no se toma en cuenta. Si está la mamá, el tío, el papá, el hermano cerca, vayan, que se vayan, díganles que vayan a darse una vueltita, un paseo, que vayan a descansar un momento. No se puede hacer eso, profesora, por el COVID-19. Pero sí que sí pueden descansar un momentito. Yo quisiera eso, descansar más el examen. Entonces,
lean bien, copien bien, para que puedan desarrollar. No es quien termina rápido, por favor. Ah, ella la estaba esperando. No es quien termina primero. Es quien lo desarrolla mejor. Y antes, buenas tardes. Ya saben que al término se tomen foto y me la envían. Y siempre queda un tiempito porque se espera que todos terminen. Entonces, yo reviso mi examen. Lo reviso. Y revisar no es, ah, lo miré, sí, ya está todo. No, lo leo de nuevo y voy viendo si están bien mis respuestas. Isela, yo sé cómo revisar. Revisar es darse cuenta si una letra está mal o algo si está mal. Si hay algún error. Eso, revisar. Pero algunos les dicen, revísalo, mira, sí, ya está. No es eso. Después no quiero malas caras de las mamás que no revisaron o que les está llamando la atención que por qué no lo hizo, nada. Examen es examen, se dan las recomendaciones y lo que ustedes desarrollan, yo lo reviso y de nuevo se los reenvío. Entonces creo que ya podemos empezar. Sí, profesora, ya tengo ganas. A ver, nadie debe apagar su cama. Génesis. ¿Puedes prender la luz donde estás? Ya lo apagó. ¿Por qué te ocultas? Profesora, ¿qué le dices? Ya, Reiner, voy a silenciarte y ahí te quedas en silencio. Ami, lo mismo Génesis. Voy a apagar tu micrófono, Génesis, y lo dejas ahí tranquilo. No estés manipulando, saca la mano de ahí. Déjalo tranquilo. No mueva ni nada ni lo oscurezca. Yo necesito verte cómo trabaja. Si tú lo apagas, no hago valer tu examen. Entonces, vamos a empezar. ¿Ya, Danuska? Sentada, tranquila. ¿Qué se te cayó ahora? Evaluación de comunicación. Ashley, atenta acá. Nombre y apellidos, dice ahí. Segundo grado, fecha 11 de agosto. ¿Sí? Yo sí, ya empezamos, ¿ah? Sí, profesora. Ya. Profesora, ya lo terminé. Ya, esperamos, Fabricio, ¿sí? Profesora, ya terminé. Ya, esperamos. Espera un ratito, profesora, me ha hecho tarde. Ya lo estoy esperando. Pasa bien la evaluación de comunicación. Profesora, ya terminé. Ahora ya terminé. Profesora, ya terminé. Nombre y apellido. Mentirosa, las 2:05.
Joyce, sí, necesito verte. No me apague la cámara. No, te voy a apagar. ¿Qué hay? No active la cámara. A ver, los papis y las mamis tienen que estar fuera, no pueden estar al lado. Profesor, ya acabé. Ya, esperamos un momentito. Y me activé la cámara y es que no me veis. Tú vas a agarrarlo en este sentido. No me veis, la profesora. Ya, los papis, por favor, se retiran. La pregunta es si yo te veo. ¿Ya me ve, profesora? Sí. Ya está. Que dejen sola. Solo yo terminé. Solo yo terminé. ¿Ya? Solo yo terminé. Profesora, ya terminé. Ya, esperamos. Deja por tu dedo. ¿Ya, Joyce, sí? Sí, profesora. ¿Ya terminaste? Oh, sí. Profesora, ¿puede pasar la primera pregunta? Me deja ver todavía. Escribe si es verdadero, una B. O falso, una F. An tiene dos sílabas. B. Corazón tiene tres sílabas. Verán si ponen B o F. Canguro es una palabra tres sílabas. Ustedes verán si es verdadero o es falso. Y ahora sí. Escribe si es verdadero. Yo, y si no estás moviendo tu cámara, no estoy moviendo. Ya, entonces avanza. Génesis, donde estás sentada, no hay luz. Yo te veo oscuro. Que para mí me regalaron. No, el mi patrón me regalaba eso. Profesora, ya terminé. ¿Ya?
Profesora, ya terminé. 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 Profesora. Pan tiene tres sílabas, ¿no? César, deja de estar jugando con tu cámara. No voy a hacer valer tu examen. Ya terminé, profesora. Ya. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Ya. Un minuto y cambio. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Muy bien. ¿Quién falta? Profesora, ya terminé. Muy bien, ya. Cambio. No, avanza ya, Miller. Génesis, ¿a dónde te vas? No te puedes mover de tu sitio. Profesora, ¿se puede ver la segunda diapositiva? Yo lo estoy escribiendo todo. Yamilet, ¿ya terminó? ¡Avanza! Profesora, ya pase a la segunda, porfa. Efraín, estamos dando examen y todos tienen que terminar. Así que esperamos un momentito. Ya, Yamilet. ¿Ya? Sí, Yamilet. Ya, profesora. Número dos. ¿Qué tío no se pasa? ¿Ah? No se pasa. ¿Cuál? Cuatro puntos. Cuatro.
Dime. Una, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, cinco. Y a ver si. Una, dos, tres, uno, tres. Cuando el examen es para que lo desarrolles tú sola. Profesora, ya terminé. Profesora. Ya esperamos. Profesora, ya terminé. Palabra aumentativo. Talento y detalle. Palabra. Aumentativo. Profesora. Dime. Primero, copiamos todo, luego le mandamos foto y luego lo desarrollamos. No, yo estoy dando el tiempo para que copies y desarrolles. Al final me envías todo el examen. Ya, gracias, profesora. Si vas a copiar, me vas a enviar, de nuevo te voy a enviar para que copies, vamos a terminar a las 5 de la tarde. Profesora, ya terminé. Esperamos que los demás terminen. Yo estoy dando el tiempo para que escriban y desarrollen. Porque a la hora que digo, me envían sus exámenes, me los envían. Hola, profesorita, no está tan mal. Ya termina, profesora. Ya. Esperamos que los demás terminen. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Ya. Yamilet, ¿ya terminó? Lámpara. Profesor, ya terminé. Ya, esperamos que terminen los demás. Profesora, ya terminé. Muy bien. Mochila.
comida, mucho. La comida y aumenta tiempo. Ya terminé, profesora. Ya. Yamilé, ¿terminó? Avanza. Terminé, profesora. Ya. Rosa, creo que ya terminaron todos. Todavía. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Yamilet. Un minuto y cambio, Yamilet. ¿Ya? ¿Dónde está Yamilet? Se fue. ¿Por dónde estás? Profesora, yo sí la veo. Yo no he dicho que se ha ido a dónde, a otro sitio. No, que le estoy preguntando por qué palabra va. Profesora, yo recordé ahorita que eran los adjetivos posesivos, porque era la C, porque era la que sigue. Ay, sí, oh. Ah, silencio, Ita. Ya, Yamilet. Yamilet, ¿terminaste de copiar? Ya. Número 3.
Profesora, ya terminé. Ya, esperamos. Profesora, ya terminé. Muy bien, esperamos. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Esperamos. Estarán escribiendo con buena letra, que se entienda, no pulguitas. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Ya está ahí. Profesora, ya terminé. Ya, esperamos. Falta que terminen. Ya terminé, profesora. Ya, Christopher. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora. ¿Sí? ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Cuánto va a tardar este examen? ¿Va a tardar 2 horas o cuánto? 2 horas, nosotros no tenemos en el Zoom 2 horas. Digo, media hora. ¿Media hora? Tengo que esperar que copie, tengo que esperar que desarrolle. Profesora, ya terminé. Ya. Entonces va a tardar 40 minutos. Avanza, Yamilet. Profesora, ya terminé. Ya. Avance, por favor. Yamilet. No dice, pero ¿hasta qué hora esperamos? Cambio, profesora, ya. A ver, César, cuando tú te demoras, esperamos también. Ay, ¿no? Sí, ya me voy a esperar. Ah, entonces, pues. Ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Ya, Milet. Profesora, ¿y qué tal si vamos todo con la ropa de colegio, como la hacíamos antes? Número 4.
Ya terminé. Ya, esperamos, ¿sí? Ya terminé, profe. Esperamos. Todas las palabras estarán en su recuadro, ¿no? Sí. No son palabras sueltas. Sí, profe. No, profesora, todo está ordenado. Ah, ya, muy bien. Profesora, ya terminé. Muy ¿sí? bien. Te lo pongo cero a mí. No, que no, mejor no. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Ya, esperamos. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora. Sí. Ya terminé. Ya, esperamos. Profesora, ya terminé. Muy bien, esperamos que terminen los demás. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora. Sí. ¿Ya acabaron todos? No. ¿Por qué? Voy a cambiarlo. ¡Terminé, profesora! Ya, Christopher. Voy a esperar a mis compañeros. O compañeros también.
Silencio. Yamilet. Sí, profesora. ¿Terminaste? Todavía no. Ya terminé, profesora. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, falta una diapositiva más, ¿no? No. ¿Falta una diapositiva? ¿No? No. ¿No? Oh, yo no. Pensé que esas 6 diapositivas y ya está. Porque una fue para escribir nuestro nombre y las demás son para hacer las preguntas del examen, porque... Ya en silencio. Profesora, ya terminé. Ya. Yamilet, ¿terminó? ¿Qué tanto copias? Profesora, tal vez no ha estudiado y está recordando. No, está que escribe. No está pensando, está que escribe. No está que piense ella. Pero no entiendo por qué escribe. Sí, sí es rapidito. Todos no tienen la misma habilidad de escribir rápido. Profesora. Y a Milet, 1 minuto y cambio. Profesora, siempre que le dice esto, termina rapidito. Ya le dije. No, yo me pregunto por qué. ¿Por qué termina así rápido? Está en silencio, los demás están calladitos, tú eres el único que hablas. Yamilet, y a cambio, tus demás compañeros se van a dormir. ¿Ya? Ya tengo sueño. Ya tengo mucho sueño. Yo también. Yamilet. Cambio. Ya, profesora. Por fin. Ay, por fin. Pregunta 5.
Siguientes analogías. Los pájaros tienen plumas. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Muy bien. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya. Terminé. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Muy bien, Christopher. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Muy bien. Profesora, ya terminé. Ya. Rápido, terminé. Profesora, ya la sé. Yo ya la sé todas y que estaba estudiando 2 años estas ya. Cosas. Silencio. Terminé, profesora. Ya. Profesora, ¿me puedo ir al baño? Corriendo. Profesora, ya terminé. Ya.
Profesora, yo me voy al baño, ¿ya? Hace rato me has dicho. Ya, por favor. Anda. Allá. Yo te he dicho que vaya. No cambie. Y no cambie, no. Profesora. Profesora, ¿puedo ir al baño, por favor? Profesora, ¿puedo ir al baño? Sí, vaya. Ya, gracias, profesora. Mientras esperamos a Yamilet. Profesora, ¿puedo ir al baño, por favor? ¿Se la puedo ir al baño? Sí. Gracias. Yamilet. ¿Profesora, puedo ir al baño? Sí. ¿Yamilet? Sí, profesora. ¿Terminaste? Sí. Ya. Profesora, ¿puede ir al baño? Rapidito. Vuela, corre, cúrate. Profesora, ya vine. ¿Ya? Profesora, ¿cuánto falta para que termine el examen? ¿Cuántas diapositivas? Una hoja. ¿Cómo sabes, Adriano? Porque me ha aparecido. Ahí me ha aparecido. No, sí solo puedo mover esta hoja. Digo, esta diapositiva. Sí, pero me ha aparecido. Vas a ver que no miento. Necesito que... Y parece una clase normal. Silencio, ustedes. Sí, ya sé. Ay, profesora, voy a jugar mi cámara. Voy a seguir del colegio, creo. A traer el cargador. Profesora, hay muchos niños. Sí, muchos Me faltan 29 minutos. Otra vez me ha aparecido. Me falta una hoja. Ah, ¿acaso, Adriano, acaso eres un hacker? ¿Cómo saber que falta otra hoja si no se ve nada? No sé, pero falta una hoja. Tengo el silencio. Carlos. Avanza. Yamilet, avanza. Ya. Que la mamá no siente todo el mundo. Por eso me demoré. Profesora, no carga. A mí no me carga. Ay, ay, ya me cargó.
Profesora, ¿qué se tiene que hacer ahí? No entiendo. A ver, dice que escriba las palabras agudas con tilde. En cada cuadro hay un enunciado o algo que te da una pista de qué cosa es. Y en la línea vas a escribir. No puedo acercarme. La respuesta. Ya entendí. Teniendo en cuenta que la palabra que vas a escribir lleva tilde, ¿eh? Y es palabra aguda. Sí, es como una adivinanza. Ah, parecido. Así. Fabricio, trabaja solo. Profesora, disculpe, no entendí. En cada recuadro hay una frase. Esa frase tengo que descubrirla y escribirlo abajo. Su respuesta. Esa palabra que vas a escribir en la línea es aguda y lleva tilde. Tú tienes que ponerlo. Es como si fuera una adivinanza y tú tienes que escribir la respuesta. Ya, profesora, gracias. Ya entendí, profesora. Ya. Gracias. Muy bien. O sea, es una palabra la que tengo que escribir, ¿no? Una sola palabra de cada uno. Ya. Yo ya sé qué voy a escribir. Silencio. Está en mi memoria. Silencio. Chocolate de color. A ver. Negro. Profesora, ya terminé. Ya. Efraín, revísame todo tu examen, por favor, ¿sí? Revisa pregunta por pregunta y respuesta por respuesta. Y eso van a hacer todo el que va terminando o va revisando. O van a pensar y que nosotros no. A ver, silencio, César. ¿Sí? Alguien nos dicho. César, silencio. ¿Alguien? Profesora, ya terminé. Revisa tu examen. Ami, revisa tu examen. Ahora ya lo revisé. Ya, espero que esté todo bien, Efraín. ¿Ahora qué hago? No sé. No, profesora. Uno revisa, uno lee pregunta por pregunta y voy mirando mis respuestas si están correctas. Eso revisa. Profesora, no lo entiendo. Ya terminé, profesora. Revisa tu examen todo. Profesora, ya no lo entiendo. Fabricio, tienes que leer. Cada cuadro es como si fuera una adivinanza. Y abajo en la línea escribí la respuesta. ¡Ah, ya! ¿Se toma foto? Ya lo entiendo. Ami, ¿ya revisaste todo tu examen?
¿Todo está bien? Ah, ya. Revisar no es agarrar y pasar la hoja y mirarlo. Ah, ya, está bonito. No, es leer. Es revisar. De repente me equivoqué. Voy a revisar. ¿Ya revisó? Profesora, ¿me puedo ir al baño? ¿Otra vez? Ya, nada más. Esta vez. No. Ah, ya. Mi compañero que acaba de tomar baño. Seguro porque está jugando, ¿no? Silencio. Profesora, ya terminé. ¿Ya revisaste este examen? Sí, profesora. Ah, ya. ¿Qué? ¿Qué, profesora? Profesora, ya terminé. ¿Ya revisaste este examen? Ah, no. Ya lo voy a mirar. Ahorita voy a revisar mi examen, profesora. Ya terminé. Ya. Ya terminé. Revisa tu examen. Que su nombre esté completo, nombre y apellido completo. Ya terminé, profesora. Profesora, ¿ya revisó su examen? Profesora, ya le revisé mi examen. Profesora, ya revisé mi examen. Ah, ya. Profesora, ya lo revisé el examen. Ay, muy bien, Efraín. Ya. Lo voy a llamar a mi mamá para que lo tome foto. Un ratito, Carlos. ¿Todavía no acabamos? Todavía yo no he dicho que me lo envíe. Profesora, ya revisé. Ya, espero un momentito que todos terminen. Profesora, ya terminé. ¿Yamilet, ya terminaste? Sí. ¿Ya revisaste todo? Todavía. ¿Joyce, ya terminó? Profesora, ¿ya terminaste? Ashley, sí. ¿Ya terminó? Ashley está concentrada revisando. ¿Alexandra terminó? Todavía, profesora. Ya. ¿Fabricio terminó? Todavía no termino. Ya. Son dos que faltan. ¿Génesis terminó? ¡Génesis! Profesora, ¿qué hacemos si no sabemos la respuesta? ¡Profesora! ¡Profesora! ¡No! ¡No, sacamos unos 6! ¿Quieres callarte, por favor? Profesora, ya revisé. Ya, ¿Reiner terminó? Sí. ¿Revisó? Profesora, ¿qué pasa si no sabemos una? ¿Lo dejamos en blanco? Queda en blanco. Ah, ya. Creo que todos ya terminaron. Faltaba uno. Ah, faltaba Fabricio. Ya revisé, profesora. Ay, Emilet. Profesora, ya terminé. Ya. Fabricio, ¿ya? Profesora, falta la última. Ya fue, rapidito.
Sí tienen mi número, ¿no? Sí, profesora. No, profesora, yo no, no lo tengo. Ya, ya lo... Yo no lo tengo, profesora. Ya, lo mandamos. Copia, César. Profesora, yo no tengo su número. Yo César, no tengo su copia. Número. Copia. 94. Profesora. Carlos, por favor, espérate. ¿Sí? Carlos, espera. Profesora, ya revisé mi tarea. Ya. César, copia. 94. 92. 98. 524. ¿Ya? Sí, profesora. Ya. ¿La dicto? 9492 918 5524. 918. Yo no te he dictado 918. ¿No? Escucha. Ya. 94. 94, ya. 92. Ya. 98. Sí, profesora, ya está. 524. También. Ya, pobre que ponga 18. Por eso Fabricio, ya creo, ¿no? Ya, profesora. Ya. A ver, terminé, proceden a tomarle foto y me lo envían. Con nombre. La voy a llamar a mi mamá. Profesora, le llama a mi mamá para que le tome foto. ¿Quién le va a tomar foto? Por su mami tiene que... Mamá. Por eso, llámala. Ya. Yeah. Yo no tengo que llamarla porque yo sé tomar foto. Ya, envíamelo ahorita. Que salga completo, ¿ah? ¿Eh? Ya, yeah, profesora. Ya, sale la mitad, no es mi culpa, mitad de nota. Fernanda, ven, tómale la... Profesora, ¿ya le llegó las fotos que le envié? Sí. Profesora, sí. Ya le estoy enviando la foto a mi mamá. Ya. Todavía no está mal. Esto no está mal, mamá, mira, mira. No vale corregir. El internet. Mamá, ya lo está enviando a su... Profesora, se va... en mi casa. Profesora, yo le tomé la foto. Yo lo estoy enviando a mi mamá. Profesora, ya le envié la foto, profesora. Profesora, yo le tomé la foto. ¿Me puedo ir? A ver, profesora, ya le mandé. Por favor, ¿me escuchan? Profesora, ya le mandé. ¡Ay, Dios! Sí, profesora. Otra vez. ¿Quién es su mamá, Judith? ¿O quién ha enviado el grupo de
segundo grado. Sí, profesora, ya le mandamos. Buenas tardes. Pero la primera hoja no se distingue, está borroso. Oh, a ver. Voy a volver a tomarle la foto. Sí, por favor, porque no se distingue. Profesora, soy Itan, ya le tomé la foto al examen. Sí, profesora, ya le envié. Profesora, mi mamá ya le envió. Sí. ¿Quién es Juli Castro? No, madre. Mamá. Yo, profesora, me llamo Ashley. Mi mamá se llama Ashley. Ya, Ashley. La última hoja, tómale de nuevo porque me la has tomado a la mitad. No sale completo. No, no está. La conexión a internet es inestable. ¿Cómo, profesora? Soy tan... ¿Cómo? Otra vez. Carlos solo me has enviado una. Ah, dice que envía uno. ¿Qué pasa, hija? Profesora, es que mi internet está, está mal. Ya lo envió, profesor. Ya lo envió. Carlos, escucha. Recién están llegando. Profesora, yo le tomé. Profesora, mi mamá ya lo envió. Mi mamá ya lo envió. Profesora. Ya lo envié. Profesora, ya lo mandé. Profesora, ya no podemos ir. Profesora, ya no podemos ir. Ya tomamos la foto. Fabricio. Están tomando fotos. Profesora, ya lo mandé. Island tiene a la profe. Si ya nos podemos desconectar, ya amigo. José. Fabricio, ya te fue. No me responde. Profesora, ya agarré mi examen. Profesora, ya lo tomé. Fabricio, la primera hoja no se distingue bien el cuadro. Profesora, ya le mandé. Profesora, ya le mandé. Está revisando. Ay, los niños dicen que la han hecho con otra hoja. Si bien una respuesta, otra hoja. Los tres vienen. Dicen los niños que... Profesora, yo le envié en el WhatsApp, profesora. Soy Danuska. Yo también, profesora. Profesora, yo le envié a mi mamá. Profesora, estoy ya. ¿Nos vamos ya? Profesora. ¿Ya me puedo retirar, profesora? ¿Comunicación? Ay, es comunicación, ve. ¿Ya me puedo retirar? Ajá. Profesora, ¿ya me puedo desconectar? Desconecte. Gracias. Chao, profesora. Chao, profesora, gracias. Chao. Chao, Adriano. Profesora, ya le envié mis fotos. Ya estoy revisando quiénes faltan. Profesora, ya le envié mis fotos.
profesora, ¿sí está claro? Sí. Ah, ya. Profesora, ¿me han dado puntos de matemática? Dije qué cosa debe. Para estudiar. ¿Tiene? ¿Te dicto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, por favor. A ver, espérate un ratito. Ahorita lo encuentro. Ahí, ¿dónde está? Por acá. A ver. Ese día yo les he dado. Es de la sustracción. No se me perdió. A ver. Reiner. No sé de quién es. A ver, voy a cambiar. A ver, ¿quién salió? Zulita, ¿tú quieres regresar? Dejo de compartir esto, voy a pasar a matemática, ¿ya? Vamos a ver. A ver, matemática 2. Ya, el examen es sustracción. Después viene problemas de adición y sustracción. Copiando. Sí, profesor. ¿Estás copiando? Cambio ya. Operaciones combinadas. Operaciones combinadas. No. Ya está, profesora. ¿Ya está? ¿Qué más, profesora? A ver. Operaciones combinadas. Doble de un número. El doble. ¿Ya? Luego tenemos sucesiones numéricas. Sucesiones numéricas. Aprendemos a multiplicar por 2. Aprendemos a multiplicar por 2. Profesora, ¿ya? Me envía el WhatsApp. ¿Y por qué no lo copias ahorita? Sí, no lo veo. ¿Cómo no lo ves? Ay, letra, aprendemos a multiplicar por 3. Danusca, la tabla del 3. Yo el viernes yo ya dije, este Fabricio, qué cosa iba a tomar. Doble y triple de un número. Y el último, por problemas de doble y triple.
¿Ya está? Nada. Mira, si quieres ver, mira. Nada, solo tiene más algo. Son 9 temas, profesora. Sí. Gracias, profesora. Entonces ya nos despedimos. Hasta mañana. Ya, Fabricio, ya te lo envié. Ya, profesora, gracias. Ya. Hasta mañana, estudien. Mañana a las 10. Ya, profesora. Ya, profesora, muchas gracias. Chao, Adriano. Chao. Chao, profesora. Chao. Chao, profesora. Estudien. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. Chao, Fabricio.